Bien, es una nueva propuesta, creo que a nivel artístico lo que estamos implementando desde la Academia Soul Daxar con bueno, un gran trabajo arduo de un equipo de amigos, más que nada que me ayuda, las familias y obviamente cada alumno con el compromiso que apuesta a mi trabajo. Bueno, ¿en qué consiste el espectáculo de esta noche? ¿Cuántos chicos participan? ¿Quiénes también te visitan? Tengo alrededor de 140 alumnos. No, obviamente no todos van a estar en escena, pero van a hacer distintos números, por eso es una velada un poquito más extensa, con un intervalo de media hora más o menos. Grupo invitado tenemos, que también soy profesor de la localidad de Ambrosetti, así que viene ese grupo invitado, y bueno, una colega también, Mica Piacenzotto con Just Dance. ¿Cuál es la particularidad que tiene este espectáculo? Primero, es un evento de impacto visual, porque vamos a jugar mucho, con muchos elementos, con muchos factores sonoros. La gran protagonista, aparte de la noche, que yo la llamo Estrellas en la Noche, porque bueno, todas mis alumnas brillan con luz propia, como cualquier alumno de toda academia, por supuesto, ¿no? Es la producción, la puesta en escena, que eso enriquece la producción artística en el escenario. ¿Es algo que lo vas pensando durante todo el año, que te desvela, que vas anotando, haciendo listita y borrón? ¿Cómo lo manejas? Me fluye la inspiración por lo general de instante. Veo al alumno, veo qué capacidades tiene, veo hasta dónde lo puedo llevar y me inspiro en función a las capacidades que él tiene. Entonces, puede ser que por ahí yo puedo tener una idea y digo, no va a salir así, entonces vamos a buscar por otro lado. Y constantemente mi cabeza trabaja en una constante inspiración, en una constante imaginación. Nunca dejo de crear o de tener ideas. No sé, siento que siempre fue como un don para mí. A mí me dan una canción, un elemento o algo y para mí es muy fácil poder crear. Así que esta noche un pez en el agua. Exacto, sí, sí. ¿Hay nervios? Sí, sí, porque bueno, obviamente acá en Ceres hay muchas academias que ya tienen gran trayectoria y bueno, cuando decidí abrir mi academia, yo fue en marzo del 2020 y nos agarró la pandemia, entonces tuve que esperar 2 años más o menos como para que resurja. En primera instancia comencé con un grupo de chicas medianamente clandestino porque bueno, no podíamos tener actividades, pero ellas querían y lo hacíamos. Y luego, bueno, esto impulsó a formar una academia que hoy en día, bueno, cuenta con 100 alumnos, 140 en escena, sumando a mis grupos de folclore y de otras localidades. ¿Qué trabajo y disciplina? Por supuesto, la disciplina es un factor muy importante en esto porque la danza marca una conducta y sirve para la vida. Bueno, y por supuesto que los agradecimientos tienen que estar. Sí, obviamente, bueno, había mencionado amigos, familias, alumnos, las firmas, muchas firmas, más de 100 firmas aportaron para que este show pueda salir adelante. Por supuesto, bueno, Felipe Micli, el diputado Marcelo González, el gobierno que ofreció las instalaciones, Fernando Maletti, María Paula Salari y bueno, un montón de gente más que se involucró y muy agradecido que apuestan y creen a mi trabajo también.